pasar. Por eso, todos manito derecha arriba. Manito derecha arriba, manito derecha arriba, que vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Junta tus manitos. Diosito, te damos gracias por un nuevo día. Protege a toda mi familia, a todos mis amiguitos, para que cada vez que salgan de casita, regresen sanos y salvos. Y lo más importante, Diosito, que este virus acabe pronto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, mis niños, el día de hoy vamos a aprender algo muy bonito. Y para eso vamos a ver juntos este lindo video. Big and small conga, everybody conga. Big and small conga, everybody conga. Big and small, big and small. Big, big, big. Small, small, small. Big and small. Today we are talk about big or small. El día de hoy vamos a hablar sobre grande o pequeño, mis niños. Y de eso trató el video. Eran dos animales, uno que era grande, que grande en inglés se dice big. ¿Cómo se dice? Big. Y un animal que era small, pequeño. ¿Cómo se dice pequeño en inglés? Small. Y el día de hoy he traído a muchos animales para que ustedes me digan cuáles son big, cuáles son grandes y cuáles son small, pequeños. ¿Listos? This fish is big o small. ¿Este pescado es grande o pequeño, mis niños? Es pequeño, small, muy bien. Veamos qué otro animalito tenemos por aquí. Mira, this lion is big or small. ¿Este león es grande o pequeño, mis niños? Es big, grande, muy bien. Vamos a pegarlo por aquí. Muy bien, veamos qué otra cosa tengo por aquí. This mouse is big o small. ¿Este ratón es grande o pequeño? Es small, pequeño, muy bien. Vamos a pegarlo por aquí. Tengo por aquí, ¿qué es esto? Un elefante. This elephant is big o small. ¿Este elefante es grande o pequeño? Es big, grande. Muy bien, vamos a pegarlo aquí al costado del león. Muy bien, mis niños. This snail is big or small. ¿Este caracol es grande o pequeño? Es small, pequeño. Entonces veamos, ¿cuáles eran esos animales que son small, pequeños? Era fish, el pescado. Mouse, el ratón. Y snail, el caracol. Ellos tres son small, pequeños. Y por aquí, ¿a quién teníamos? Al elephant y a lion, que son big, grandes. Ahora mis niños van a buscar en casita objetos grandes y objetos pequeños. Y me van a mandar un video pronunciando en inglés aquellos objetos que son big or small. Ahora mis niños, para despedirnos vamos a cantar esta linda canción.